otra vez Fallen Coin hace presencia. Pide 80 mil likes, quiere entrar en tendencia. Toca hacer Fallen y rescatar a Betul. Trico será yo, él, esta vez, qué cool. Luego Fallen siente el verdadero terror cuando ve que Aura tiene dos Pokémon. Vaya Aranja solventa la situación y Trico los vence usando Destructor. Fallen quiere un puche llena como un pirata un tesoro, pero Zigzagoon será el nuevo Castoro. Otra ruta Fallen busca algo que valga la pena y al fin se les une Virus el puche llena. Ruta 102, buena suerte para él cuando se le suma el Mankey Misael. Pilla Libby Fallen Goro, dicen los comentarios. Entonces bailo pilla, es algo necesario. Doble Caterpie, mira qué triste. Uno capturaste y en Bam me lo convertiste. Spinarak el sexto, como ves, se les une al equipo con el mote Popes. Joel con Despiro sufre mucho daño. Le gana un PS, así inicia el año. En Ciudad Férrica por su primera medalla. Petres unos pasten y le dan batalla. Por Misael y su patada baja. Obtiene la medalla roca y se relaja. De paso Joel sufre su evolución. Ahora es un robot y listo para la acción. Fallen rescata a Peko del Team Magma. Le da un Grimer el preside de Bon S.A. Bam evoluciona en el episodio 7. Ahora Metapog en el equipo se mete. Cueva Granito, Yoduk, a lo les atrapado. Se le conocerá con el mote de Pado. Le entrega la carta a Máximo y sigue el camino. El Jin de Portual es el nuevo destino. Fallen se da cuenta, Petra le peleado. Una sorpresa, vende un Shiny en la caja guardado. Y antes de la lucha con Marcial, Bam logra alcanzar su forma final. El duelo contra Marcial inicia ahora sí. Esta vez el Shiny será Hitmonlee. Y será él quien de forma cruel con demolición acabe con la vida de Mael. Aún así el resto del equipo pudo solventar. Para la medalla ganar una vida al costo apagado. Después le quieren regalar un pincho pañuelo rojo. Fallen esto dice, vale pues lo cojo. El equipo sufrió un cambio con Moves. Grimer se llama Bernie y Beldum Reines. Ruta 110 salen dos bonitas. Ainhoa capturada y el otro lo debilita. Junto un Shiny de aquellos dos soldados del Team Magma. A Joel eliminado, además después mandó Ainhoa al foso. Por suerte derrotó a ese perro peligroso. Capítulo 10, el más épico de la serie. Ahora reta Fallen un combate en la intemperie. Tiene un error, mis pillotes con Busquen. El último fue difícil, pero todo salió bien. Pero el asume grill de la chica Robin. A Pado ha matado, lo llevó a su fin. Aún así ganó gracias a su team. Ahora con 6 vidas enfrentar el Jin. El Eevee de antes, Core se fue llamado. Y con piedra agua, Vaporeon ha llegado. Llega su dama al balón y mientras hace un tour. En una casa le regalan a Bulbasaur. La lucha contra Blasco en la entrada del tercer Jin no fue complicada. Otra captura más, no sé cuántas van. Esta vez el Robin, el Nidoran. La guerra por la tercera medalla dice estar. El Team Fallen preparado para el reto afrontar. Eriko tiene a Quagsire, Magneton y el Estabuz. A los tres al Team Fallen les apaga la luz. Eso solo fue el comienzo, porque para el final está Jolteon y Golem en un duelo dual. Pese a esto todo sigue su curso natural. Gana la medalla Dynamo, 6 vidas en total. Ruta 112, Neo el macho. Que entre Gabilera en combate deciden explotar. Por eso era el título de se acabó el loque. Es que el Philly y Nido King no van a regresar. El Saite Sarada pega una evolucionada. Un Scizor ahora muestra sus pinzas metalizadas. Ruta 113, sale un Skarmory. Pero antes de capturarlo dice ya me morí. Montesen hizo duelo contra Magno. Pregunta si el combate fue fácil, pues no. Krovac y Camerún, Shiny oponente es duro. Pero el Tifón sin baja salió del apuro. Pero la Bacalta, el Jason, aguas termales. Candela, la líder de fuego, sus principales Pokémon Blaziken, Alcanen y Macargo. Y un Charizard Shiny, pero sin embargo uno fue una amenaza peligrosa. Debido a Corsa y su agua lodosa. Traje tu Fallen, toma la medalla calor. Sale del cuarto Jin como un ganador. Aparece un Claydol en el desierto. Pero no se va el equipo, termina muerto. Virus en Matillena, se transforma poco antes de llegar al Jin de Norman. Antes de enfrentar al líder se abre el huevo del Salital, un integrante nuevo del team. En fin, toca me dicen el ring contra Norman y su Shiny es la King. Vence a todos sus Pokémon del tipo normal. Gana medalla equilibrio, nada salió mal. Pelea contra Aquiles, su Crobat y Charpedo. Vence en ningún momento, Fallen les tuvo miedo. En el barco abandonado, Fallen contra Silvina. Pero a todos sus Pokémon el team elimina. Otra vez contra Aquiles en el barco abandonado. Tenía 4 Pokémon, los 4 fueron derrotados. Magnetic, un gran aliado, pudo haber sido. Pero se le escapó usando Rugido. Batalla contra el almirante Carola. Su Pokémon tipo fuego, Corsair los controla. El Team Magma derrotado de nuevo, qué vergüenza. Le quieren dar un Cast Fall como recompensa. Batalla contra Aura cerca de aquel puente. Pero el Team Fallen salir le son nuevamente. Ruta 120, lo que necesitaba. Un Ludicolo que Nuria se llamaba. Para salvar a Latios, aquí le debe vencer. Y lo hace aunque le preocupaba ese Swampert. Luego de salvarlo, Latios se les une. Pero no va a usarlo solo a Pokémon comunes. Y está de vuelta en nueva arborada. Dentro del sexto Gym son criaturas aladas. Empieza la lucha con Alana y su Shiny Altaria. Pero el Team sobrevive a esta adversaria, haciendo que Fallen aporte la medalla pluma. Ya al obtenerla de este Jin por fin se esfuma. Así sigue esta aventura recorriendo el camino. Un Wisin del Team Magma con mismo destino. Lo asusta pero por suerte no hubo ninguna baja. Ciudad Calagua contra Aura no se relaja. Aunque la vence sin hacer mucho esfuerzo. Luego suena Safari, se ve inmerso. Ahí dentro captura a Lodis Martínez. Seguro en el PC será donde termine. Tras esto se enfrenta al líder Galano. Es un duelo inesperado el que tiene entre manos. El Hidrobomba de Kindra
durante el combate. Hace que el virus muera, su cora ya no late. Cuando su Melodic Shiny se debilita, lo ves en vez de una medalla, le da una pepita. Esto fuera lo irrita, fue como un trago amargo. Pero se tranquiliza y sigue de largo. De nuevo Magnus, Ucheni y Kameruk. No hay problema, el team fuera los manda la Tauk. Llega a Ciudad Galgalia, séptima medalla. Es un team tipo psíquico, en eso no hay falla. Toca enfrentar a Vito y Leti. Será un reto como escalar en Serengeti. Combates dobles con estos líderes: Sol, Rock y Luna, Thompson, Shiny esta vez. Hubo mucho estrés, también tensión. Se va con la medalla mente en su posesión. Sigue este viaje por la tercera región. Despierta el legendario en primigenia versión. Sale de la caverna Abisal. Ve que el clima está mal. Mega Rayquaza hace justo en el momento crucial. Aparece y detiene un desastre colosal. Seguimos a Recipolis a por el octavo. Líder el de tipo agua, diste en el clavo. En este gym Pluvio es el encargado, acompañado por un Kindra color morado. El combate fue duro y bastante cerrado. Por suerte fue al final, lo ha logrado. Le ha arrebatado la medalla cascada. En la calle Victoria una Agron es capturada. En esa misma calle Bernice tuvo su despedida. Ahora fuera solo, le queda una vida. Un milagro que consiga llegar a la liga. Pues esa calle es muy dura, que Brock te lo diga. Versus Blasco y su Gardevoir. Último combate antes de la liga. Ir que no fue la gran cosa, la verdad. El equipo de Blasco cayó con facilidad. Ahora sí, inicia la liga de verdad. El equipo de Fola tiene variedad. Ludicolo, Vaporeon y Machang. Charizard, Aggron y Scizor también están. Empieza por Sixto, que es un maestro. Experto en Pokémon de tipo siniestro. Pero Machang lo golpea y Charizard los quema. Derrota al primero al tomando sin problema. La segunda es Fátima, ella no escatima en usar fantasmas para lastimar. Pero estos seres de Plasma no dieron tanta guerra. Pues el Team Fola todos los entierra. La siguiente Nivea, su Pokémon tipo hielo para Charizard y Machan fácil fue vencerlos. Ya tomando más fácil, así todo está. Ahora solo uno de ellos resta. Que falta Dracón, un maestro dragón. Esta vez la misión será de Vaporeon. Pues él tiene el rayo hielo para la extinción de esos reptiles y así llegar al campeón. Fora sube cada escalón y en esa habitación está Máximo esperándolo lleno de emoción. Pero es diferente, esta vez que lo reta el equipo con Pluvio como Goku y Vegeta. Será combate doble como ves. Vaporeon esto es grito si es estrés cuando el Metagross de Máximo elimina. Justo ahí el combate se termina. Fora en Hoenn, campeón se proclama. Su Pokémon entra en el Hall de la Fama. Pero para ganar le queda un adversario. Hablo de Rek, el entrenador legendario. Último duelo en este lugar congelado. El equipo de Rek era fuerte y equilibrado. Pero el Team Fora estaba tan entrenado que superaron el reto y es lo que han ganado.